qué silenciáis la violencia cuando es de inmigrantes? No, no, bueno, vamos a responder. Me gusta mucho porque es un comentario que además... Joder, los valencianos estáis potentes, madre mía. Yo flipo. A mí me gusta mucho. Yo te voy a girar la pregunta. ¿Por qué nosotras hablamos de la violencia machista de todo tipo de hombres? Le pongo Manolo, le pongo Mohamed, le pongo Ichem, pero en cambio hay otra parte de la sociedad que solo habla de la violencia machista cuando se llama Mohamed y no come jamón. Porque es evidente que la inmigración, el aumento de inmigración en España está relacionado con el aumento de casos de violaciones, vale, de matrimonios forzosos... ¿Cómo te llamas? Y lo que estáis haciendo es ocultar un problema que hay en España. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carmen. Hola Carmen, mira, yo entiendo perfectamente lo que estás queriendo decir y no quiero para nada caer en la banalización de esos crímenes ni nada, pero de verdad creo que esto es un debate más extenso que ahora mismo no nos da tiempo a entrar en matices. Es un debate muy extenso, pero las feministas prácticamente lo ocultan y están habiendo casos de matrimonios forzosos, de violaciones de manadas que son de gente de origen extranjero y lo estáis ocultando y no decís nada al respecto, sí, y es gente es de origen inmigrante, que viene de culturas islámicas. Mira, estoy hasta el coño, por favor. Un momento. Estoy hasta el coño, por favor. ¿Se puede ir esta gente? ¿Estás hasta el coño? De verdad, sí, por favor. Es que, joder, es que estoy hasta el coño ya. Mira, no voy a escuchar a una puta persona más que hable con agresividad, porque te puedo asegurar que yo también sé gritar y ponerme así. ¿Vale? Entonces, ya, no te voy a escuchar, pava, joder. Pero vas a contestar. ¿O vais a seguir hablando de los supuestos privilegios que tienen las mujeres? ¿Tú te crees que estás menos privilegiada y oprimida por los hombres que trabajan en este país? ¡Mira! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Es un campesino que se va a trabajar! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Quítale el micro a esta persona, por favor! ¡Y no su venta! No, yo sí voy a responder, si a mí me gusta debatir, pero es que la cosa es que el porcentaje del sistema penitenciario que hace precisamente que los agresores sean mayormente españoles. Por favor, no, ¿qué sabes que el feminismo tiene que estar atado con la lucha antirracista? A nosotras no nos importa la nacionalidad del agresor, nos importa la agresora. Bueno, a ver. Ya, pero porque está ahí.